Jugando con las grandes tradiciones, se disfrutó de la vistosa quema de un hermoso castillo de fuegos artificiales que destelló el cielo suyeño. Bendiciones para propios y extraños del patrono de este pueblo, llamado por algunos San Chavaquito Milagroso. Vivamos juntos la religiosidad del distrito de Suyo con su patrono San Sebastián. Tal igual como en la serenata se pudo presenciar la unidad de este pueblo en su día central y como un gran distrito católico lo demostraron en la Sagrada Misa Tedeum, aquí aún más con la presencia de Dios. En dicha paraliturgia de aniversario, el párroco Gerardo Calle Calle invocó a reflexionar qué estamos haciendo y qué nos falta por hacer. Cada suyeño está llamado a aportar a su pueblo practicando la humildad y los valores, apartando todo tipo de injuria. Este pueblo es grande porque así lo quiso Dios y como tal debe recibir todo tipo de bendiciones en sus 152 años de creación política. De otro lado, el presidente de la Hermandad San Sebastián, señor Avelino Vegas Vegas, agradece al santo patrón de este pueblo por darles la oportunidad de acercarse a Dios y con ello también expresó su agradecimiento a la Municipalidad Distrital de Suyo, a la familia Ojeda Córdoba, residentes en Estados Unidos, y otras familias suyeñas que han aportado con grandes donaciones para esta festividad del pueblo. Para de esta manera celebrar el aniversario de Suyo con la fiesta patronal. Los hijos suyeños, convencidos en su fe y tradición, recorren las calles céntricas en hombros la imagen de su santo patrono San Sebastián. Llenos de paz, amor y prosperidad, visitantes, autoridades y pueblo se concentran con la presencia de Dios y en muestra de agradecimiento le rinden homenaje a algunas familias y la Municipalidad Distrital de Suyo, demostrando así ese fervor católico que sirve, estando aquí o lejos, acordarse de contribuir con su terruño. Señor presidente de San Sebastián en Lima, señores autoridades, amigas de Suyo y en representación de todos ustedes, hago entrega de esta prenda floral a San Sebastián en nuestro pueblo de Suyo. Muchísimas gracias. En el recorrido procesional y justamente vamos a conversar con el reverendo de este pueblo. Padre, bienvenido al Reino del Pueblo. Coméntenos cómo se vive esta fiesta de fervor religioso aquí en este distrito. Bueno, se vive con mucha fe y con mucha alegría, porque es la fiesta del patrono de esta comunidad parroquial de Suyo, y como se une también con la efemérides cívica del distrito, que son ahora 152 aniversario de la creación del distrito, entonces se hace una fiesta muy hermosa. San Sebastián es un mártir de la Iglesia Católica y se remonta a la época pues de la historia en los primeros siglos, ¿no? Cuando los cristianos eran cruelmente perseguidos, especialmente por los emperadores romanos, ¿no? Y lo peculiar de San Sebastián, que era un soldado que pertenecía al imperio y que el emperador exigía pues que lo adorase como un dios, pero él dejó eso y se convirtió al cristianismo para adorar al único dios que existe, nuestro Dios revelado por Jesucristo. Y él, por apartarse ahí un poco de esta costumbre del imperio romano, pues fue sacrificado por él, y él fue muy valiente porque dio su vida por su fe. Thank you.
El recorrido procesional llegó hasta el flamante mirador turístico que lleva el nombre de San Sebastián y que además contiene la imagen del mismo. ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva nuestra parroquia! Con la alegría de su gente, entre ruido de la banda de músicos, la alegría, el corazón, la amabilidad de cada uno de sus hijos suyeños, lugareños y residentes en otro lugar, se vive los 152 aniversario de creación política de este distrito. Y por supuesto, las obras saltan a la vista. Señora, ¿usted es de suyo? No, soy de Macará. ¿Cuál es el motivo que necesita visitar Perú? Yo vengo a visitar al Perú porque mi mami es devota del San Sebastián. ¿Su nombre, señora? Yo soy Ina Maca, me llamo yo. Dios, Elina Maca, a sus órdenes. ¿De qué lugar? Yo vivo en Macará, pero yo soy de la sierra, soy de Loja. Yo soy un par de Chuquiribamba. ¿Qué milagro le ha concedido San Sebastián? Yo, San Sebastián, me estaba haciendo un remedito y me está haciendo bien. Por eso yo me vengo ya 2 años, me vengo yo ya. ¿Todos los años? 2 años ya, año pasado también yo ya me vengo. Entonces me falta 2 años para venir. Como hermanos ecuatorianos, ¿qué es lo que le atrae de aquí de suyo, Perú? Bonito. La gente aquí va a vender en el Ecuador, las cositas aquí, papa, cebolla, todo nos venden allá. ¿Qué le parece a la gente de suyo, señora? Sí, bien agradable, bien buena, bien amable. Es muy bonita. ¿Cuáles son los platos que le gusta de aquí de suyo? Los ceviches. Preparan muy rico. Está de fiesta y el comercio también. Ellos vienen aquí de diferentes lugares del interior de la región, tal es el caso de los restaurantes, para expender sus comidas y bebidas, y por supuesto también el comercio de prendas de vestir y algunos dulces o golosinas de la zona. Atiende. Ese es el pleno.